بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إرمانوس إرمانس. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alabado sea Allah sin reverso. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. Y doy testimonio que no hay más Dios que Allah solo, sin compañeros, sin socio. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Y atestiguo que Muhammad es el siervo, el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y a su familia, son compañeros y sos los seguidores hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos, hermanas, señoras y señores, hoy vamos a explicar Surat al-Naba. Al-Naba, que significa la noticia. La noticia. Surat al-Naba es el capítulo número 78 del Sagrado Corán y tiene 40 versos. Hermanos, hermanas, Surat al-Naba es Mekki capítulo. La revelación fue revelada sobre el corazón del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, la paz y las bendiciones de la sea con él, en Mekka, confirmación de la doctrina de la resurrección que los politeístas negaron en la Mekka. La ocasión, hermanos y hermanas, de este capítulo, Surat al-Naba, diferentes narraciones hablaron sobre la ocasión de esta sura, Surat al-Naba. Uno fue narrado por Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, que Dios esté complacido con él, que esta sura fue revelada al comienzo de la misión del profeta, alayhi salatu wassalam, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, donde Ibn Abbas dijo: Quraysh se sentaría cuando el Corán descendiera y hablará entre ellos. Así que bajé a lo que preguntan y se refiere a Surat al-Naba. 2. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, informó que cuando el profeta, que la paz y las bendiciones sean con él, fue enviado, politeístas de la Mecca preguntaron entre ellos por lo que Allah reveló. Tío, están preguntando sobre las grandes noticias, lo que significa la gran noticia. Hermanos y hermanas, señoras y señores, ahora con la traducción del capítulo An-Naba, Surat An-Naba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, amma yatasa'alun, sobre qué se preguntan, anin naba'il azim, sobre la gran noticia. Alladhi hum fihi mukhtalifun, acerca de la cual difieren. Kalla sayalamun, pero no, ya sabrán. Thumma kalla sayalamun, sabrán de verdad. Alam naj'alil arda mihada, acaso no hemos hecho de la tierra un licho. Waljibala autada, hemos puesto las montañas como estacas. Wakhalaqnakum azwaja, os hemos criado en parejas. Waja'alna nawmakum subata, hemos hecho de la vuestro sueño reposo. وجعلنا الليل لباسا,
Hemos hecho de la noche un vestido. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Hemos hecho del día un medio de vida. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Hemos edificado sobre vosotros siete firmamentos. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Hemos puesto una lámpara reluciente. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. Y hacemos caer de las nubes agua de lluvia. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. Con la que hacemos que broten granos y plantas. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Y verjeles de espeso arbolado. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. El día de la distinción es una cita con un momento fijado. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. El día en que se suple en el cuerno y vengan en grupos. وفتحت السماء فكانت أبوابا. El cielo se abrirá y será todo puertas. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Y las montañas serán transportadas cual espejismo. إن جهنم كانت مرصادا. Jehannam es un lugar acechante. للطاغين مآبا. Un lugar de retorno para los que se excedieron. لابثين فيها أحقابا. Que en él permanecerán eternidades. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Y donde no probarán ni frescor ni bebida. إلا حميما وغساقا. Tan solo agua hirviendo y pus. جزاء وفاقا. Apropiada recompensa. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Ellos no esperaban tener que rendir cuentas. وكذبوا بآياتنا كذابا. Y negaron rotundamente la veracidad de nuestros signos. وكل شيء أحصيناه كتابا. Pero cada cosa la registramos en un libro. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Así pues, gustad, solo habrá aumento en el castigo. إن للمتقين مفازا. Los temerosos tendrán en un lugar de triunfo. حدائق وأعنابا. Jardines y viñedos. وكواعب أترابا. Y docillas en edad invariable. وكأسا دهاقا. Y una copa rebosante. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Ahí no oirán vanidad ni mentira. جزاء من ربك عطاء حسابا. Recompensa de tu Señor, regalo idóneo. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. El Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ambos ahí, el misericordioso, no tienen el poder de dirigirle la palabra.
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. El día en que el espíritu Jibril y los ángeles se pongan en filas, no hablarán, sino aquellos a los que el misericordioso autorice y hablen con verdad. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Ese es el día de la verdad. Quien quiera que tome refugio en su Señor. إنا أنذرناكم عذابا قريبا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Os hemos advertido de un castigo próximo. El día en que el hombre contemple lo que sus manos presentaron y diga el incrédulo, ay de mí, ojalá fuera polvo. Hermanos, hermanas, señoras y señores, ahora con comentario, el principal tema de Surat al-Naba es la fe en resurrección, que los politeístas en la Meca negaron, mushrikun, infieles, en la Meca negaron y proporcionan pruebas racionales y lógicas de la realidad de la vida humana. Hermanos y hermanas, Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, comienza la sura por presentando la pregunta de los infieles sobre las grandes noticias, que es el día de la resurrección. Y Dios responde invitar sus mentes a pensar y contemplar en la creación a su alrededor. Hermanos, hermanas, nosotros podemos dividir el capítulo en los siguientes puntos o párrafos para llegar a comprender la principal idea del capítulo. Punto 1. Las bendiciones que Dios subhanahu wa ta'ala recuerda a sus siervos. Entonces Dios muestra su gracia a su creación para reconocer esta dicha en ellos y les obliga a agradecer. Entre estas bendiciones está la facilidad de vivir en la tierra. Y cómo Dios hizo que la tierra fuera más fácil para vivir los hijos de Adán. Hacer que sea fácil caminar, no duro ni lleno de baches, difícil de usar. Dios hizo montañas como clavijas para estabilizar el movimiento de la tierra alrededor de sí misma y alrededor del sol. El que te bendijo con estas grandes bendiciones, cuyo número es incalculable. ¿Cómo niegas lo que me han dicho la resurrección? ¿Cómo buscas la ayuda de sus bendiciones para tus transgresiones y las difamas? Hermanos y hermanas, punto 2, luego habla sobre la ocurrencia del día de la resurrección y que llegará en su tiempo que solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Y habló sobre algunos de esos signos, el día en que se sople en el cuerno y vengan en grupos. El cielo se abrirá y será
todas las puertas y las montañas serán transportadas cual espejismo. Hermanos, hermanas, señoras y señores, punto 3, entonces Dios habla de recompensa y castigo. Comenzó a hablar sobre el castigo, sobre el infierno, para advertir y temer. El infierno es el refugio de injustos criminales que no creyentes en Dios. Jehanam es un lugar de retorno para los que se excedieron, que en él permanecerán eternidades y donde no probarán ni frescor ni bebida, tan solo hirviendo agua y pos. Hermanos, hermanas, entonces Dios explica por qué este doloroso tormento. Ellos no esperaban tener que rendir cuentas y negar rotundamente la veracidad de nuestros signos. Entonces, hermanos, hermanas, Dios habla del paraíso. Los temerosos tendrán un lugar de triunfo, jardines y viñedos, hermosas esposas y una copa rebosante. Allí no hubieran vanidad ni mentira, recompensa de su Señor, de tu Señor, regalo idóneo, el Señor de los cielos y de la tierra. Y de lo que entre ambos ahí, el misericordioso, no tienen el poder de dirigirle la palabra. En este día vienen los ángeles encabezados por Gabriel, alayhis-salam, la paz sean con él, que vienen en filas por temor y esperanza en la misericordia de Dios. Por lo tanto, hermanos, hermanas, por lo tanto, debemos prepararnos para en este día haciendo el bien y evitando el mal, adorando el único Dios. Hermanos, hermanas, otra vez, por lo tanto, debemos prepararnos para este día haciendo el bien y evitando el mal, adorando al único Dios. En este día, hermanos y hermanas, el infiel espera que si fuera vuelvo. ¿Vuelvo? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando el infiel ve que los animales se convirtieron en vuelvo después de que Dios gobernó entre ellos. Entonces, el infiel o el incrédulo decía que si un animal se convierta en polvo y no entrará al fuego. Hermanos, hermanas, ahora con los beneficios de Surat An-Naba, el capítulo Surat An-Naba, los versos guían a muchas lecciones. 1. La creencia de que Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, es capaz de todo, creó al hombre y al universo entero y aprovechó al universo y lo que hay en él para la vida humana. Y es capaz de revivir a las personas después de su muerte y su reconocimiento de sus obras y recompensas para o por ellos. 2. Confianza en que el destino de los tiranos y los desordenados es el infierno, con su gran tormento. 3. En cuanto a los justos, su recompensa es el paraíso.
y no hay una bendición para los residentes. 4. La persona cuerda que aprovecha la oportunidad de estar en esta vida para hacer el bien hasta que gana el paraíso. Esquiva de tormento del infierno. 5. Los incrédulos y los pecadores lamentan el día de la resurrección donde el remordimiento no funcionará. Hermanos, hermanas, señoras y señores, aquí nosotros llegamos al final de la lección de hoy sobre la interpretación de Surat An-Naba. Le pido a Dios guía, aceptación y perdón. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.